tengo el remedio. 7:30 de la mañana, es hora de Le Tengo el Remedio. Hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Katherine Pérez, ella es médica y especialista en medicina alternativa. Vamos a hablar de algo muy importante, además muy coyuntural, en el tema del pico respiratorio por el cual estamos pasando en este momento aquí en Bogotá y en todo el país. Se han conocido de un incremento en enfermedades respiratorias, pero ¿cómo desde la medicina alternativa se puede tratar esto? Doctora Katherine, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Como hemos visto, con estos cambios climáticos se han generado todos estos picos respiratorios. Entonces, uno de los factores principales es estos cambios ambientales. El frío, la humedad, el viento nos genera ese dolor, inflamación o acumulación de flemas. Es cuando empezamos a determinar si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica, como ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, es desde la historia clínica, desde la valoración, en donde vamos a determinar cuáles son las técnicas ideales para estos manejos. Doctora, muy buenos días. Bienvenida nuevamente aquí a nuestro estudio. Es el momento también de decirle a nuestros televidentes que nos siguen a través de las redes sociales que nos pueden dejar sus preguntas para transmitírselas. Pero inicio entonces yo con la primera. Nos preguntan por acá cómo proteger a los niños en los colegios. Esto del pico respiratorio los afecta puntualmente a ellos en mayor proporción. Y en los colegios comparten la lonchera, el termo, ¿cómo podemos proteger a los menores de edad? Es verdad, es desde los niños en donde empezamos a tener contacto con toda esta clasificación de virus y más por los cambios de temperatura. Entonces, un punto importante tanto para niños como para adultos es tener una muy buena hidratación, estar tomando bastante líquido, principalmente agua, tener una buena alimentación, dejando a un lado todo lo que sean procesados, embutidos, paquetes o bebidas azucaradas, y por el contrario consumir frutas, verduras, buenas proteínas, grasas y carbohidratos. Con esto nos va a permitir subir todo nuestro sistema inmunológico. También es muy importante el movimiento, la actividad física nos permite que nuestros órganos estén mucho más activos y por supuesto un buen descanso. Es durante la noche, tanto en niños como adultos, que nuestro sistema inmunológico trabaja, disminuye todo este proceso inflamatorio y es ahí donde iniciamos esta prevención en estos síntomas. ¿Cuándo hay que ir al médico de urgencias? ¿Con qué síntoma, mejor dicho? Entonces, los síntomas más importantes y más en niños, si hay una fiebre que es persistente de más de 2 a 3 días, en donde no ha mejorado, digamos que con el medicamento base como el acetaminofén, cuando hay tos, congestión persistente, dificultad para respirar, ya se le ponen los labios moraditos, en los más chiquiticos, que empieza a sonarles el pecho, allá hay una dificultad. Obviamente lo más importante también, si ya empezamos con algún síntoma respiratorio, recordemos el adecuado lavado de manos y el uso del tapabocas. Muy importante tener uno claro y poder detectar en qué momento, doctora, esa medicina alternativa ya hay que pasarla a la medicina de pronto convencional. ¿Cuáles son esas estrategias de medicina alternativa que se pueden usar en mayor proporción cuando se tienen estos síntomas respiratorios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Perfecto. Como tú dices, siempre vamos de la mano del médico general, del pediatra, de nuestro médico tratante y pues de la formulación que él nos dé o las recomendaciones. Nuestras técnicas son siempre complementarias. Entonces, hablando un poco más de los niños, en la medicina alternativa, en la medicina china, pues hay varias técnicas para no utilizar de una vez el uso de agujas o de acupuntura, pues entonces existe un masaje que se llama tuina. Es un masaje en donde hacemos una digitopresión o una estimulación en unos puntos importantes, tanto en niños como adultos, y esto me ayuda a disminuir esta inflamación, a disminuir este bloqueo energético que se está presentando. Entonces, una de las técnicas ideales en los niños son estos masajes de neuroestimulación en unos puntos en específico. ¿Pero cómo se hacen? Porque además también hay uno que para el dolor de cabeza uno se aprieta aquí, a mí no me funciona, pero... Los pies también entiendo yo que son un punto muy importante para uno, digamos que aliviar dolores. Personalmente en casa mi mamá es una maga para eso, apenas yo tengo un dolor, ella lo primero que hace es hacerme un masajito en los pies y me baja el dolor, doctora. Verdad, entonces hay muchos puntos. Acá, por ejemplo, en la parte de la horquilla external, cuando hay una tos persistente, podemos hacer este movimiento de digitopresión y se hace en contra de las manecillas del reloj, más o menos 30 repeticiones. Aquí donde está el huequito, aquí entre los dos huesitos. Aquí, sí. Aquí. Entonces uno hacia el otro lado del reloj. Sí. Generalmente hacemos un poquito más de presión con el dedo pulgar.
Mire, ahí vamos. Doctora, yo ya me voy aquí bajando, me perdonará usted, para que hagamos el ejercicio práctico y contarle a los televidentes. Venga, nos hacemos por acá, frente a cámaras. Bueno, perfecto. Ya llegamos acá. ¿Cómo debemos hacer entonces esos masajes en casa que nos puedan ayudar a disminuir el dolor? Usted le enseña, entonces, cuando hay tos, aquí en este huequito de la horquilla external, con nuestro dedo pulgar, vamos a hacer este masaje en contra de las manecillas del reloj, mínimo unas 3 veces. 30 veces. Y eso lo acompañamos también como con respiración. Respiración. ¿No? Hay otro punto importante que nosotros llamamos intestino grueso. Aquí en esta unión, igualmente, hacerle presión a nuestros hijos o pues familiares también en contra de las manecillas del reloj. ¿Este es para qué, el de la mano? Este también es para subir o estimular nuestras defensas, o aquí en nuestro dedo pulgar, también de abajo hacia arriba, haciendo presión 30 veces, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, para estimular nuestro sistema pulmonar. ¿Y esto se puede hacer en cualquier momento del día? En cualquier momento del día. ¿O tener una hora específica? En cualquier momento del día, digamos que cuando de pronto ya nuestro chiquitín ha llegado a la casa y empieza con estos síntomas, entonces nosotros como acompañantes o padres de familia, entonces también podemos empezarle a hacer estos tipos de estimulación, también a nivel de este dedito, estiramos bien la mano y empezamos siempre de abajo hacia arriba. Esto le ayuda a movimientos circulares, es verdad. Otro punto importante, de pronto cuando persiste fiebre, es aquí a nivel de las sienes. Entonces hago nuevamente en contra de las manecillas del reloj 30 veces. Las veces que sea necesario, las veces que el chiquito, si hay dolor, quiere decir que entonces es un punto sensible que debemos seguir manejando. ¿El de la cabeza es para la fiebre? Para fiebre específica. Y migraña, cuando uno siente acá también en medio de ese pico respiratorio, esas gripas tan fuertes, uno le da una migraña tenaz. Claro, además también es porque se nos acumulan los moquitos en nuestros senos paranasales, entonces podemos estimular estos dos puntos aquí laterales igualmente. Ahí en círculos. 30 veces, eso va a permitir que el niño descongestione, saque y libere toda esta cantidad de moquitos, que es lo que pues nos genera esa dificultad para respirar. Buenísimo, eso es lo que hablamos de medicina alternativa en casa, pero entonces ya cuando los síntomas empiezan a ser más fuertes, ahí ya tenemos que consultar un médico general. Sí, y doctor, específicamente el pediatra. Y bueno, ya nos explicó lo de los más. Yo le quería preguntar si sirve cualquier dedo, o sea, este o este, igual. Sí, es importante estimular cualquiera de los dos canales, cualquiera de nuestros dos lados, es importante que lo podamos hacer. Doctora, y el tema del agua con eucalipto. Uno pone a hervir una olla y le dicen póngase allí para que respire. ¿Eso funciona? Bueno, ¿Eso, ¿Y eso hace parte de la medicina alternativa o esos son mitos? Eso hace parte de la farmacología vegetal. Ah. Y cuando tú me dices lo del agua, ya son tipo de infusiones. Entonces, primero tener obviamente mucho cuidado, no generar una lesión a nivel de nuestra piel. El eucalipto lo podemos utilizar ya sea en este tipo de infusión o lo podemos tomar. El eucalipto es un antiinflamatorio. ¿Se puede tomar? Entonces, recordemos que para hacer una infusión hay que poner a hervir el agua 5 minutos. Paramos, la retiramos del fogón y es ahí cuando vamos a colocar el eucalipto. Otros fármacos o otros elementos vegetales, entonces podemos utilizar las hojas de saúco, que es cuando esa tos seca que no podemos expectorar. Ya cuando hay una expectoración, entonces ahí entra el eucalipto, el yarumo, que es otra planta muy fácil de encontrar en nuestro país, o pues ya existen entonces los medicamentos, jarabes, gotas, que los podemos formular tanto en niños como adultos, siempre teniendo claridad e individualizando al paciente para saber la dosis y la frecuencia. Aquí hay otra que nos envió un televidente, que hablando de la ¿cómo es que es? Farmacología vegetal. Eso, la cebolla y la miel. Que si se puede hacer como es la vaina ahí. Jengibre. Eso ya es muy natural, y cuando nombras el jengibre, pues a nuestro pulmón le gusta como esas cosas picantes. Entonces, cuando hacemos este tipo de mezclas, recordar todo a temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente, porque también voy a hacer una lesión de la parte de la orofaringe. Entonces, son remedios naturales, pero siempre recordando de la mano del especialista. Este también es simplemente hacer como esa, hervir el agua y después meter ya sea la miel o ya hacer la infusión con el jengibre, con la canela, que todos estos son antiinflamatorios naturales y me va a permitir por lo menos tener una buena noche, desinflamar nuestro pulmón. Aquí hay otro, pregunte, pero aquí hay otro también muy bueno. Acá tienen uno, pero para los bebés, los recién nacidos, dice acá, si un bebé presenta fiebre con gripa, ¿cuáles son las rutinas que se debe seguir? ¿Es conveniente bañarlos?
Bueno, lo más importante entonces hacerle el seguimiento a la toma de la temperatura. Si vemos que ya tenemos la dosis del acetaminofén, pero persiste, sí o sí lo más importante es la valoración prioritaria por urgencias. Sí, lo podemos bañar, pero siempre con temperatura ambiente, no muy fría, no muy caliente. Pero si aparte de la fiebre, pues yo veo que mi bebé no respira bien, hay un quejido, hay un silbido en el pulmón, se ve que esta parte entonces donde hicimos la estimulación está haciendo un esfuerzo, hay que ir por urgencias, hay que ir por urgencias, nada de la agüita, la hierbita, no, ahí sí hay que ir por urgencias, pues porque obviamente necesitamos laboratorios, tomar radiografía o en algunos casos utilizar el oxígeno. Doctora, nos preguntaban sobre las propiedades de la moringa, que además estuvo muy de moda en época de COVID-19. Bueno, este también entonces es algo que hace parte como de la farmacología vegetal, lo que denominamos adaptógenos, que nos permite estimular todo este sistema inmunológico, disminuir la inflamación, disminuir toda esta carga o este estrés oxidativo que hace que nuestras células se vean alteradas. La moringa fue muy famosa en época de COVID, sí. De verdad que sí, o sea que funciona. Sí, funciona. El romero también es uno de los más usados por los colombianos. Y mira que otro tema importante y específicamente en los niños también es la carga emocional. Cuando estamos muy cargados, muy tensionados, hay algún proceso de duelo, de tristeza, de pelea, muchas veces los niños la manera de llamar su atención de manera inconsciente igualmente son todos estos tipos de infecciones respiratorias, de alergias. Entonces no es solamente ir a revisar el síntoma, sino revisar al paciente en conjunto y en este caso también a sus cuidadores o a sus padres. Es lo que llaman somatizar, ¿no? Que el cuerpo realmente también todo está muy conectado, tanto las enfermedades pero lo emocional, y se empieza a somatizar en diferentes Es bastante importante, por eso nosotros en la medicina alternativa no es ver el síntoma, sino ver al paciente en su totalidad, en su integridad, no saber solamente si tiene la tos, sino saber desde qué momento, por qué se generó, y también pues entonces poder saber qué técnicas son las ideales. Doctora, nos dicen aquí también, bueno, ahí no sé si entra la medicina alternativa o la tradicional, porque pues, recordamos que usted es médica, que si hacer ejercicio cuando uno tiene gripa es bueno para sudar la gripa. El movimiento es lo más importante, si podemos y si estamos en las condiciones de hacer el ejercicio, hagámoslo. Obviamente no lo vamos a rendir o no vamos a estar al 100% de nuestro hábito rutinario de ejercicio, pero si sientes la capacidad de poderlo hacer, sería ideal. Igual lo más importante es que te hidrates antes, durante y después de la actividad física, para que con eso estimulemos bastante nuestro sistema inmunológico. Y también preguntaban por acá, doctora, volviendo, es que en época de retorno a clase muchas personas tienen muchas dudas con los menores de edad. Nos preguntaban por acá con qué síntomas ya no debe ser conveniente enviar a los niños pues al colegio. Ahí, ¿cuál es ese signo de alerta? De pronto la fiebre. Sí, o sea, si iniciamos con fiebre, si ya hay congestión nasal, hay estornudo constante, es mejor que los dejemos en casa. Por más que estemos utilizando de pronto el tapabocas o el lavado de manos, es ahí donde inicia el contagio fácil, en el estornudo. Ellos de pronto pues obviamente se rascan, se tocan la nariz, los ojos, van y tocan al compañerito y es mucho más fácil que se esté transmitiendo entonces estos tipos de virus. Entonces desde que ya haya un síntoma respiratorio, es mejor que esté en casa con la hidratación, con la alimentación indicada. Si ya estuvo en valoración con su pediatra, pues seguir también la forma de farmacéutica que nos haya dejado. Doctora, y a veces pasa mucho que los niños, no sé por qué, pero tienen, serán muy buenas defensas, entonces transmiten los virus, los traen del colegio, pero ellos como si nada, y los papás en casa llevados de la gripa. Así es, porque ellos tienen su sistema inmunológico supremamente activo, entonces uno o dos días dejan el virus en casa y pues nosotros como padres tenemos una carga adicional. Entonces el trabajo, la exposición a pantallas, de pronto no hay una buena alimentación, no hay un descanso, entonces nuestro sistema inmunológico está mucho más deprimido y pues por eso es que nos cuesta un poco más pasar este proceso gripal. Entonces siempre recuerden una muy buena alimentación, hidratación, actividad física, descanso, y ya si es necesario hacer algún proceso de prevención o de diagnóstico, pues ya acudir al médico. Doctora, en la medicina alternativa, ¿qué otras alternativas tenemos para poder hacer en casa? Ya vimos lo de los masajes, también lo de la medicina vegetal. ¿Y qué también, más podemos hacer? También se utiliza mucho la homeopatía. En donde se utilizan entonces medicamentos en jarabe, en glóbulos, que son esas pepitas más chiquitas para los niños, en inhaladores, que vienen también a base de estos tipos de medicamentos que nos ayudan a estimular y a biorregular nuestro organismo.
Doctora, ya para ir finalizando, dos preguntas importantes. La primera, alimentos que también puedan ser muy buenos en medio de esta enfermedad. Y segundo, las recomendaciones. Estamos en este momento atravesando ya por la primera temporada de más lluvias, pero el clima en Bogotá y en Colombia en general, por ser trópico, es muy variable. Unos días de sol, otros días de lluvia, eso incrementa este pico respiratorio. Entonces, ¿qué recomendar para tener nuestra salud? 10. Perfecto, entonces en cuanto a la alimentación, es muy importante, como les dije, la hidratación principalmente con agua. Hay unos alimentos, principalmente frutas y verduras, que tienen mucha vitamina C. Entonces, es importante es darle la porción de fruta, no tanto el jugo, sino la porción de fruta del kiwi, de la naranja, de la fresa, que contienen bastante vitamina C. En cuanto a las verduras, el coliflor, el brócoli, la zanahoria, que tiene vitamina A, que es un antioxidante que nos va a permitir entonces estimular esa energía, ese yin, y no permitir que toda esta congestión pues nos genere este bloqueo a nivel energético. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y entregarnos esta información tan importante y que nunca está de más. ¿Aprendió a hacer los masajes entonces? Sí, muy bien, y además andar obligado, ¿no? Importante, porque estos cambios de clima están tenaz. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.